Bienvenidos a CNC Noticias, el noticiero más visto en todo el departamento de Arauca, donde usted se entera de los últimos acontecimientos registrados en esta región de frontera. A continuación les presentamos nuestros titulares. ELN atentó contra el ducto Caño Limón Coveñas. Ejército aseguró el tramo para que se inicie la reparación. Secretario de Gobierno escuchó a indígenas y le brindó espacios deportivos. Se busca unir esfuerzos con instituciones para sacarlos de la calle. Intereses personales estarían motivando ataques en contra del programa de alimentación escolar. Quien hace denuncias es la misma persona que lo ha solicitado para manejar el contrato. Operación conjunta da duro golpe al contrabando en el departamento de Arauca. Autoridades buscan desmantelar grandes mafias que operan en la frontera. SENABRE convocatoria para jóvenes que deseen formarse. Policía logró la captura de pareja que sería la sindicada de hurtos a residencias en la capital araucana. Tres sujetos fueron capturados por robo a entidades de la salud en varios municipios. También operaban en el Casanare. Presenta la noticia, Rudy Coraima Villamizar. ELN atentó contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Ejército aseguró el tramo para que se inicie la respectiva reparación. Un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas se presentó la tarde anterior. Ecopetrol activó plan de contingencia en Cubará, Boyacá. El plan de contingencia del oleoducto Caño Limón Coveñas por un nuevo atentado, el segundo al menos de una semana, se registró ayer domingo en la vereda La Blanquita en el municipio Cubará, Boyacá. El ataque produjo caída de crudo en un caño seco ubicado en el cruce de la vía Cubará-Saravena, lugar donde se ubicó un punto de control operativo con un dique. El nuevo atentado se suma a otro ocurrido el miércoles pasado en la vereda El Lorito, municipio del Carmen, norte de Santander. Este evento dejó rotura en el sistema y afectación de suelos y cuerpos de agua, emergencia que se atendió con un punto de control operativo en el río Catatumbo. Con el ataque de ayer, en lo que va ocurrido del 2017, se han registrado tres atentados terroristas contra el oleoducto en norte de Santander, Arauca y Boyacá. Inmediatamente se conoció el hecho en la vereda La Blanquita, en el municipio de Cubará, Boyacá. Se le informó a los consejos territoriales de la gestión de riesgo de desastre de Boyacá y Arauca. Ecopetrol rechaza enfáticamente esta acción ilícita que pone en riesgo la integridad de las personas, que afectan gravemente al medio ambiente e impide el bienestar de las comunidades y el normal desarrollo de las actividades petroleras. Sí, el día de ayer aproximadamente a las 14 horas se presentó un atentado terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional en el punto kilómetro 104, vereda La Blanquita, del municipio de Cubará, en Boyacá, por parte de integrantes de la Comisión Ernesto Che Guevara del ELN. En este momento, pues las tropas ya se encuentran en el sitio, adelantando todos los protocolos para realizar la respectiva reparación del oleoducto. El bombeo se encuentra suspendido, pues en razón a esta reparación, que se adelantará por 72 horas aproximadamente. Y la Secretaría de Gobierno escuchó a indígenas y les brindó espacios deportivos. Se busca aunar esfuerzo con instituciones para sacarlos de la calle. La Secretaría de Gobierno Departamental compartió con los indígenas que deambulan por las calles en el municipio de Arauca, donde realizaron una mañana de actividad física y recreación. Bueno, sin duda es muy agradable poder compartir en esta mañana de hoy esta actividad física con los indígenas de la calle. Consideramos que la labor que viene haciendo el profesor Barbosa, hay mucha gente que quiere integrarse a esta actividad porque creemos que esa es la única manera de que ellos salgan adelante, que no sean excluidos de la sociedad, sino que por el contrario los acompañemos y podamos ver de qué manera se sacan adelante. La funcionaria se mostró preocupada debido a dos mujeres indígenas en estado de embarazo consumiendo boxer en las calles. Es impresionante ver cómo veo dos embarazadas consumiendo boxer. Vamos a llevar este caso a la unidad de salud para que se les haga un tratamiento y de esta manera poderlos ayudar con esos bebés que tienen. La
secretaria de Gobierno seguirá trabajando por los indígenas que deambulan en las calles del municipio capital. Nosotros consideramos que todas las iniciativas ciudadanas, en este caso como la del profesor Barbosa, impidan nuestro apoyo, ahí vamos a estar trabajando. La funcionaria le hizo un llamado a los supermercados, tiendas, bodegas y ferreterías para que no les vendan boxer a los indígenas. Nosotros lo que le pedimos a los negocios donde venden este tipo de boxer es que no hagan ese daño, que no les vendan, porque consideramos que ese es un mal que está matando a nuestros raizales y eso sin duda nos afecta mucho a la sociedad porque ellos son pues nuestras raíces. También se acudirá a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para que realice campañas en pro de los indígenas para que no consuman el boxer. Intereses personales estarían motivando ataques en contra del programa de alimentación escolar. Quien hace las denuncias es la misma persona que sacó firma contratista con la intención de manejar el contrato. Representante legal de Alimentar 2017 habla sobre pago a proveedores. El representante legal de la Unión Temporal Alimentar 2017, que maneja el programa de alimentación escolar, se refirió a las presuntas demoras en el pago de unos proveedores en el municipio de Arauquita y que motivó a que uno de los representantes de la Asociación de Padres de Familia se fuera a lanzenristre contra la firma contratista. Hay una situación, se le ha venido cumpliendo a cabalidad a todos los proveedores, se les ha venido pagando. Y en este momento, sí, efectivamente hay una situación de deuda, pero en el día de hoy, entre hoy y mañana, ya se están organizando la situación de los cheques para poder llegarles con los cheques a los proveedores. Es la situación que se presenta en el momento. La cuestión de la deuda se presenta a raíz de que la parcial que esperábamos salió hasta el día viernes, por eso no pudimos cumplirle el día viernes, pero ya confiamos con que entre el día de hoy al miércoles se le esté pagando y cancelando a los proveedores. La situación de los proveedores, de los 200 millones que se habla, es deuda de pollos, carne, víveres, verduras. Entonces es en base a eso que se deben esos 200 millones de pesos de los que se habla en Arauquita. Todo ¿En lo más. ¿Los otros municipios no hay deuda? En la parte donde más se ve en Arauquita. Para el empresario, se ha dado la oportunidad de que las tiendas y supermercados de cada municipio sean las que suministren la materia prima, dinamizando la economía. Asimismo, se ha cancelado los tiempos estipulados y pactados para hacerlo. El arreglo con los proveedores, ellos nos suministran a nosotros a medida que vamos necesitando las materias primas para poder cumplir con los aspectos que requiere el contrato, ¿sí? ¿Qué pasa? Hemos presentado unos inconvenientes con algunos proveedores, especialmente en Arauquita, de que no soportan esa capacidad financiera que requerimos nosotros, como llamamos, de fiarnos, porque a veces no contamos con el efectivo en el momento. Entonces, por lo general, a plazo de 15 días a un mes. Cuando se cuenta con el recurso económico, se hace de manera inmediata, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con esos proveedores. No cuentan a veces con esa capacidad financiera y pues últimamente no han querido seguir trabajando con el programa. Entonces nos ha tocado traer proveedores de otros municipios. ¿Cuál es la idea de nosotros? Darle esa economía a los mismos proveedores de los municipios. Pero ya se nos sale de las manos a nosotros de que ellos no cumplan con esos requerimientos que hacemos también nosotros. El programa, que se ha destacado por el cumplimiento según padres de familia y docentes, se mantiene llevando a cabalidad la minuta y la calidad de los alimentos. Bueno, alrededor de 35.600 niños, según la última cobertura enviada por la Secretaría de Educación, estamos cubriendo esos niños a nivel del departamento. El operador, como bien lo manifiesta, cumple con la entrega a los sitios aledaños del departamento de Arauca. No importa vía terrestre, vía fluvial, hacemos llegar la materia prima y de allí las manipuladoras preparan los alimentos para todos los niños que están vinculados y que son beneficiarios del programa de alimentación escolar. Hay zonas de difícil acceso, digamos como ejemplo la escuela El Ripial, que es en Puerto Rondón, es un sitio bastante alejado del casco urbano del municipio de Puerto Rondón. Tenemos a los centros indígenas, que también son bastante alejados de acá del departamento,
pero sin embargo pues el operador hace cumplir a cabalidad con el suministro del programa alimentación escolar. ¿Pero por qué recibe tantas quejas y ataques del municipio de Arauquita? Este medio de comunicación logró conocer este documento que fue enviado al gobernador del departamento de Arauca, firmado el 24 de octubre del 2016. La firma ASPAS, SAS, muestra su interés de manejar el programa de alimentación escolar, por lo que además de la propuesta, pide una reunión con el gobernador en un término no superior a 5 días. Asimismo, son explícitos el documento y tajante frente al mandatario, donde dice: abstenerse de prorrogar el contrato con el operador actual, toda vez que nuestras pretensiones es la de ser parte activa del contrato en nuestros municipios. Pero ¿quiénes firman el documento? Llama poderosamente la atención que una de las personas que aparece en el documento sea Tito Enrique Prada, que se ha caracterizado por sus ataques al programa y la publicación de fotografías y denuncias por las redes sociales buscando presuntamente transparencia. El mismo que ha estado solicitando que se le adjudique el contrato, por lo que para entendidos en la materia perdería ese señor credibilidad y dejaría sobre el tapete un posible interés personal, lo que entraría a afectar el desarrollo del programa de alimentación que va dirigido específicamente a niños y no a intereses particulares. Es hora de ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Operación conjunta da duro golpe al contrabando en el departamento de Arauca. Autoridades buscan desmantelar grandes mafias que operan en la frontera. SENA abre convocatoria para jóvenes que deseen formarse. Policía logró la captura de pareja que sería la sindicada de hurtos a residencias en la capital araucana. 3 sujetos fueron capturados por robo a entidades de la salud en varios municipios. También operaban en el Casanare. Vuelven las noticias del canal CNC. De lunes a viernes, 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche todos los miércoles por su canal CNC. Ferre Materiales Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, número 1756, 885, 5418. Venta de toda clase de herramientas, eléctricos en general, grifería, motores de potencia, pinturas, carretillas de construcción, martillos, bisagras, clavos, tornillos, sanitarios, taladros, machetes, brochas y todo lo que tú necesitas para la construcción lo tiene Ferretería Multitodo La Estrella, abierto de domingo a domingo. Ya lo sabes, si buscas materiales para la construcción, no des más vueltas, vaya a Ferretería Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, teléfono 885-5418. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en Tames, Aravena, Portul, Puerto Rondón, Arauquita y en Yopal. Esta transmisión también puede ser vista en vivo en Facebook a través de nuestra página Canal CNC Arauca, donde también puede hacer sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Y operación conjunta da duro golpe al contrabando en el departamento de Arauca. Autoridades buscan desmantelar grandes mafias que operan en esta región de frontera. En una operación en conjunto entre la Infantería de Marina, la Policía Nacional, la Policía Fiscal Aduanera Polfa y la DIAN, lograron incautar gran cantidad de combustible de contrabando en el departamento de Arauca. Bueno, otro duro golpe al contrabando en coordinación con la Armada Nacional, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, Policía Nacional, realiza un registro de allanamiento
obviamente con una orden judicial, en donde se hace un operativo bastante grande, donde insumos, hidrocarburos, elementos, cilindros de gas y otros artículos, los cuales están entrando al país en forma irregular, fueron encontrados en este inmueble. Eso quiere decir de que la institución como tal, en coordinación con las demás autoridades, estamos apuntando hacia la Comisión de Seguridad Ciudadana. El contrabando de hidrocarburos en esta zona de frontera estaría fortaleciendo las finanzas de la guerrilla del ELN. Bueno, este es el desarrollo de una operación fluvial en busca de la seguridad de la frontera fluvial y específicamente la seguridad del río Arauca. Estamos en busca de estos elementos que desangran la economía del país, específicamente en este caso, el caso del contrabando de hidrocarburos. Bueno, sí, sabemos que esto alimenta las finanzas del Frente Domingo Line Sáenz. Bueno, llevamos incautados en la última semana 1.700 galones de combustible, esto indiscriminadamente entre ACPM y gasolina. Lo que buscamos es regular este tráfico ilegal de combustible sobre la ribera del río Arauca. La Dirección de Impuestos de Aduanas, DIAN, hizo presencia en los procedimientos donde se incautó todo lo de contrabando. Sí, claro, la Dirección de Impuestos de Aduanas, como responsables en la jurisdicción aduanera de la parte del contrabando, también debe hacer presencia en este tipo de procedimientos. Así se ha venido realizando en conjunto con la Armada, la Policía Fiscal Aduanera, y la idea es seguir ejerciendo el control en la jurisdicción del Departamento de Arauca. En los últimos días se han incautado más de 1.900 galones de combustible de contrabando en esta zona de frontera. Se llevan en los últimos días un promedio acumulado de combustible de 1.910 galones y en este caso, por ejemplo, para el caso que nos ocupa, fueron 23 cilindros de gas para recipientes para almacenamiento de gas y asimismo 9 unidades de aceite para motores fuera de borda. Las operaciones continuarán en toda esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando que viene desde el hermano país de Venezuela. Y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Arauca abre convocatoria para jóvenes que deseen formarse en las diferentes ofertas educativas. El SENA hizo el lanzamiento de la segunda oferta de formación presencial del año, con más de 77.000 cupos en las 33 regionales del país. Programas que ofrecen a los egresados altas posibilidades de conseguir empleo. El SENA, en su papel de fortalecer el talento humano de la región, está lanzando en este momento la convocatoria para el segundo trimestre del año 2017. 23 programas, 660 cupos en todo el departamento. Serán más de 300 procesos formativos en diferentes áreas que están alineados con las necesidades del talento humano de las empresas de los sectores de la economía que representan crecimiento, como el sector del agro, agropecuaria, ambiental, industria, administrativa, financiera, entre otros. Estamos identificando cuáles son las necesidades del sector productivo y ajustando nuestra oferta institucional para que todo este talento humano que estamos formando tenga una oportunidad en el mercado laboral. Las inscripciones a partir del día de 17 de febrero hasta el 26 de febrero a través de la página www.sena.edu.co o en cada una de las sedes de los municipios de Arauquita, Saravena, Tame y Arauca. Hay dos momentos en los cuales nosotros estamos interviniendo. Uno es la formación para el empleo, buscando que de cada 4 egresados, 3 tengan una opción en el mercado laboral. Por eso debemos ser muy juiciosos y estar articulados con los gremios para que ellos nos digan lo que se está demandando son técnicos y tecnólogos en estas áreas. Y el otro aspecto es el del emprendimiento, que los muchachos tengan la capacidad de generar sus propios ingresos a través de planes de negocio y la formalización de sus empresas. Entre los programas ofertados esta convocatoria se encuentra el técnico en asistencia administrativa, técnico en sistemas, tecnólogo en gestión de redes, técnico en manejo ambiental, técnico en seguridad ocupacional, operario en confecciones, entre otros, según lo ha manifestado el director de la seccional en Arauca. En el municipio de Arauca vamos a formar tecnólogos en gestión de recursos naturales, tecnólogo en gestión administrativa, técnicos en soldadura de productos, en asesoría comercial y operaciones de entidades financieras, en mecanizado de productos metalmecánicos, mesa y bar y apoyo logístico en eventos y servicios empresariales. Es
es hora de ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Policía logró la captura de pareja que sería la sindicada de hurtos a residencias en la capital araucana. Tres sujetos fueron capturados por robo a entidades de la salud en varios municipios. También operaban en el Casanare. Vuelven las noticias del canal CNC. De lunes a viernes, 7:30 de la noche. CNC Noticias. Con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche todos los miércoles por su canal CNC. Para la mujer y el hombre actual existe un punto exclusivo en la ciudad, Bilbao 79. Prendas desde 20 mil pesos. Para ellas, vestidos, blusas americanas, marca Ella, Believe y más. Para ellos, Lacoste, Hugo Boss, Diesel, Tommy, Arturo Calle. Además, Splash, bonos de regalo y calzado. Tienda de ropa Bilbao 79. Tienda de ropa Bilbao 79. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. Y la policía logró la captura de pareja que sería la sindicada de hurto a residencias en Arauca. Se escondían en una invasión. La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de una pareja que venía hurtando las residencias en la capital araucana. Fueron dos personas capturadas. La Policía Nacional, mediante una investigación detallada, se inician las acciones judiciales y con Fiscalía General de la Nación podemos lograr estas dos capturas. Es una persona de sexo masculino y otra femenina, los cuales venían cometiendo hurto a las diferentes residencias en la capital del departamento, y gracias a la información ciudadana, a las denuncias de nuestra comunidad, logramos dar este duro golpe contra los apartamenteros. El comandante del departamento de policía de Arauca dijo que esta pareja que fue capturada al parecer serían los responsables del hurto en una vivienda en el barrio Guarataros, donde ataron a su propietaria. Ese caso y otros más que venían desarrollando actividades delincuenciales en nuestra jurisdicción, y gracias a la información ciudadana y las denuncias, la Policía Nacional nuevamente da estas capturas con el fin de lograr comunidades seguras y en paz. El allanamiento se realizó en el barrio Bello Horizonte del municipio capital. Se realizan en diferentes sectores, especialmente en un domicilio donde podemos nosotros localizar en un barrio periférico a estas personas, y también pues unos elementos esenciales para poder que sirvan como elementos materiales probatorios y evidencia física, y con esto pues ser mucho más efectivos en la judicialización de los responsables. La Policía Nacional sigue detrás de la pista de los otros que integran esta banda delincuencial. Y tres sujetos fueron capturados por robo a entidades de la salud en varios municipios. También operaban en Casanare. La Policía Nacional de Tame, en coordinación con la Policía de Yopal Casanare, lograron la captura de tres delincuentes que habían hurtado una IPS y un punto de Claro en Tame. La Policía Nacional hizo unas coordinaciones, se presentó un hurto en esta localidad, se tenía descrito un vehículo que emprendió la huida y tres sujetos, los cuales mediante una acción de puesta de control y las coordinaciones correspondientes se logró capturar, se recuperaron unos computadores, unos elementos de oficina, y con esto pues nuevamente, gracias al apoyo ciudadano y a la información oportuna, pudimos dar captura y judicializar a estas personas. También en la Cuna de la Libertad se logró la captura de un presunto guerrillero que venía extorsionando a los comerciantes en ese municipio. Sí, precisamente esta persona es dejada a disposición de la autoridad competente. Es una investigación que viene teniendo meses atrás, y gracias a la Fiscalía General de la Nación, la comunidad que nos informa oportunamente y las denuncias, lo reiteramos, es el baluarte para poder nosotros actuar en forma detallada y contundente contra los delincuentes. La Policía Nacional en Arauca viene trabajando con la comunidad para acercar más a las autoridades con los habitantes del departamento. Música.
Y con esta información llegamos al final de CNC Noticias. Gracias a ustedes, somos el noticiero con más televidentes en todo el departamento de Arauca. Será hasta una próxima oportunidad. Una realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.